Fowler Yukon. Construido en la isla Kodiak de Alaska y diseñado por el profesor Jasper Schoenfeld, fue el primer Jaeger en oficialmente entrar en operación. Cuando el Caillou Karloff es detectado, se decide poner al nuevo y primer Jaeger en acción. Brawler Yukon lograría matar a Karloff, demostrando la enorme capacidad que presentaban los nuevos robots. Tiempo después, el Jaeger sería utilizado de nuevo para interceptar a Thunderhead, quien estaba atacado a un grupo de submarinos. Brawler Yukon atacó al Caillou primero para alejarlo de los submarinos, y luego para destruirlo. El Jaeger saldría victorioso de nuevo. Tras estas dos apariciones, Brawler Yukon seguiría activo, sin embargo, en algún momento, se sabe que fue destruido por un Caillou desconocido. A diferencia de la mayoría de Jaegers, Brawler Yukon no poseía un cuerpo tan humanoide. Este era más bien voluminoso, luciendo una estructura encorvada, así como una enorme armadura en forma de cúpula alrededor de la cabina de control. Sus brazos son largos y delgados, con un par de espadas permanentemente adheridas a los mismos. De igual manera, el Jaeger está equipado con varios misiles en su espalda, que se disparan al aire, a manera de morteros. Coyote Tango. Siendo uno de los primeros Jaegers en construirse, Coyote Tango fue mandado a luchar en Tokio contra el Caillou Onibaba. El enfrentamiento fue relativamente corto, acabando con la vida de Onibaba en unos cuantos minutos. Tras la batalla, el Jaeger sería retirado de operaciones, por un tiempo, debido a que sus pilotos habían dejado el programa. Coyote Tango entraría en acción tiempo después, para apoyar al Tacit Ronin, en su enfrentamiento contra Itak. Aunque conseguiría dominar a Caillou el tiempo suficientemente como para que su compañero se recuperara, este quedaría gravemente dañado. El Jaeger sería utilizado una vez más para que junto con Striker Eureka, se enfrentaran a Zeramander. Ambos Jaegers vencerían, pero tan solo un año después, Coyote Tango sería destruido por un Caillou desconocido. En apariencia, Coyote Tango está diseñado para tener un aspecto similar al de los buques y helicópteros de guerra. Posee una armadura ligera que le permite realizar maniobras en combate, además de poder moverse relativamente rápido. Cuenta con un par de cañones de mortero balístico de largo alcance para atacar a Caillous a distancia. En su brazo se le integró también uno de los primeros cañones de energía retráctil que fueron diseñados. Al ser un modelo Mark I, este funciona gracias al poder de un reactor nuclear. Horizon Brave. Perteneciendo a la primera oleada de Jaegers en ser construidos, fue puesto en operación junto a Romeo Blue, Tacit Ronin, y Coyote Tango. Este se encuentra armado con varios cañones montados en sus hombros, que se diferencian de cualquier otra arma implementada en un Jaeger, gracias a que estos le permiten disparar un rayo para congelar a los Caillous en medio de la batalla. Sub-Zero Sucker Punch y Flash Fritz son sus dos ataques congelantes más característicos. Este sería enviado a la batalla junto a Gypsy Danger y Lucky Seven para hacer frente a un Caillou categoría 4 no determinado. Por un tiempo conseguiría mantener el ritmo de la lucha, pero eventualmente sufriría daños críticos. Antes de que dejara de operar, se tenía un registro de que había logrado matar a dos Caillou. Se sabe que este fue destruido en una batalla que se desarrollaba en Lima, Perú. Romeo Blue. Cuando Harsit tocó tierra, sería este Jaeger el encargado de detenerlo. Romeo Blue fue capaz de dominar al Caillou, utilizando un trozo de un puente como arma cuerpo a cuerpo, para que de esta manera consiguiera la victoria. Nighthead sería otro de los objetivos de Romeo Blue, sin embargo el Caillou consiguió evadirlo, teniendo que enviar a Gypsy Danger como segunda opción. Más tarde, Romeo Blue fue desplegado en Washington, para evitar que un Caillou destruyera la ciudad. El Jaeger sería destruido luego de que su oponente atravesara su armadura, matando a sus pilotos en el proceso. El armamento con el que contaba Romeo Blue, se basaba principalmente en armas a larga distancia, ya que este era considerablemente pesado, haciendo que le fuera difícil maniobrar con facilidad. Se sabe que sus movimientos son tan solo una quinta parte, de la velocidad promedio que poseía Striker Eureka. Su cuerpo es robusto, pero su torso inferior bastante delgado. La especie de protuberancia en el pecho, así como las aletas que tiene en la zona de los hombros, fueron especialmente diseñadas para proteger a la cabina de control de los salvajes ataques de los Caillous. Victory Alpha. Enviado a la bahía de Tokio para combatir a Ragnarok, apenas consiguió mantener el ritmo del Caillou, haciendo necesario que otro Jaeger llegara a apoyarlo.
Ragnarok daría un contundente golpe a Victor y Alpha, rompiendo su armadura, solo para que instantes después, el Jaeger fuera destruido. Siendo en diseño muy similar a Tacit Ronin, sus hombros son estrechos y largos, la armadura del pecho sobresale de su cuerpo a modo de protección, además de contar con armas a base de energía en cada brazo. Tacit Ronin. Este sería el cuarto Jaeger en ser construido. La primera misión a la que fue enviado consistía en hacer frente al Kaiju Itak, que había aparecido en la bahía de Tokio. En su batalla, el Kaiju le ocasionaría graves daños, dañando el reactor nuclear del que dependía para funcionar, además de romper su armadura. Coyote Tango aparecería para ayudar a este Jaeger, haciendo que el Kaiju centrara su atención en él. Tacit Ronin conseguiría levantarse una vez más, cortando el pecho del Kaiju, matándolo al instante. En su siguiente batalla, tendría que verse con el Kaiju Ragnarok, quien ya había conseguido derrotar a Victor y Alpha. Tacit Ronin consigue mantener el ritmo ante el Kaiju incluso bajo el agua, quien después de hacer uso de su espada, lograría matar a Ragnarok. Tiempo después, en un momento no determinado, este fue destruido. Se sabe que su cuerpo fue cortado por la mitad, quedando sus restos en las ruinas de una ciudad. Al igual que el caso de Coyote Tango, Tacit Ronin posee una armadura ligera que le permite tener una mayor agilidad al momento de moverse. El modo de combate de este Jaeger se basa mucho en el cuerpo a cuerpo, por ello, en cada brazo tiene montadas unas cuchillas muy eficientes para este tipo de enfrentamientos. Las cuchillas igual pueden replegarse, para hacer uso exclusivo de sus puños. Unos propulsores en su espalda igual le permiten moverse más rápido, para realizar su movimiento más característico, el Cobra Strike. Cherno Alpha. Formando parte de la primera oleada de Jaegers en ser creados, por varios años tuvo la tarea de defender el perímetro siberiano del muro anti-Kaiju, acudiendo a combatir Kaijus en más de 6 ocasiones. También sería uno de los 4 Jaegers en continuar operando, tras lo que se conoce como la Guerra Kaiju. Su última batalla la daría cuando 2 Kaijus aparecieron simultáneamente. Junto a Crimson Typhoon, este se enfrentó a Otachi y al Etherback. Aunque Cherno Alpha se disponía a luchar contra Otachi, este lanzó un corrosivo a la armadura del Jaeger. El ácido consiguió derretir la armadura, llegando hasta la cabina de control. Derribado ahora por Letterback, este primero lo hundiría bajo el agua, para que posteriormente rompiera su reactor, haciendo que oficialmente el Jaeger quedara destruido. Cherno Alpha es uno de los Jaegers más pesados y mejor armados de los Jaegers Mark I. Diseñado y modelado para asemejarse a los tanques de combate rusos, este está capacitado para soportar jornadas de servicio muy largas, así como gran cantidad de daño directo, antes de necesitar apoyo. El uso de una armadura muy pesada, lo convierte en el Jaeger más lento de cualquier clasificación, volviéndose muy vulnerable a ataques rápidos. Los puños de Cherno Alpha están altamente blindados, para que de esta manera pueda agarrar a sus enemigos, y aumentar la potencia de sus golpes, gracias al uso de una especie de resortes hidráulicos. Estos también están integrados con células Tesla, permitiendo la formación de un impulso eléctrico simultáneo, con una fuerza de hasta 415 kilovoltios, que aturden, o incluso incapacitan a quien lo recibe. Diablo Intercept, y Solar Prophet. Convirtiéndose en los primeros Jaegers Mark II, estos Jaegers, uno de Chile, y el otro de Perú respectivamente, se alojarían en el Shatterdome de Lima, junto a Matador Fury. Allí tendrían la función primordial de defender las costas desde Medellín, hasta la Patagonia. Puma Real. Este Jaeger sería construido y almacenado en el Shatterdome de Panamá, sin ninguna actividad en combate confirmada. Eden Assassin. Construido en Rusia, sería compañero de Cherno Alpha en el Shatterdome de Vladivostok. Lucky Seven. Se enfrentaría a un Kaiju desconocido a las afueras de Hong Kong, llevándose la victoria. Posteriormente sería enviado junto a Gypsy Danger y Horizon Brave para detener a un Kaiju categoría 4. Se sabe que fue destruido en algún punto de la guerra Kaiju. Shaolin Rogue. Permaneciendo en espera dentro del Shatterdome de Hong Kong, junto a Crimson Typhoon y Horizon Brave, en algún momento de la guerra Kaiju sería enviado a combate, en donde sería destruido. Vulcan Spectre. Jaeger australiano clase Mark III, que permaneció dentro del Shatterdome de Sydney, junto a Striker Eureka. Sería enviado a parar el avance de Mutabore antes de que destruyera el muro anti-Kaiju. Como es evidente, este fracasó su misión, siendo destruido.
Chrome Brutus. Este era un Jaeger de origen canadiense, que permaneció en espera de alguna misión, en el Shatterdome de Alaska, hasta su cierre. Matador Fury. El Jaeger representante de México, era pilotado por dos convictos, que estaban colaborando con el Pan Pacific Defense Corps. La condición para participar en el programa mencionaba, que tras su colaboración como pilotos, estos podrían obtener su libertad. Se sabe que en algún momento de la guerra Kaiju, Matador Fury fue destruido. Gypsy Danger. Construido en Alaska, este Jaeger Mark III se mantuvo en el Shatterdome del lugar, hasta que fue enviado a enfrentarse a Yamarasi. Gypsy se llevaría la victoria tras hacer uso de un cable de una grúa de carga, para decapitar al Kaiju. En otra de sus misiones sería enviado a combatir al Kaiju Clawhawk, de donde igualmente saldría victorioso. En equipo con Horizon Brave, y Lucky Seven se enfrentaría a un Kaiju categoría 4 sin determinar, donde no solo derrotaría al monstruo, sino que salvaría de la destrucción a Horizon Brave, quien se encontraba en peligro. Cuando Nighthead apareció, este fue a interceptarlo, después de que Romeo Blue fallara. Aunque en apariencia hubiera ganado, el Kaiju lo sorprendió cortándole el brazo izquierdo, y causando graves daños en la cabina de control. Al final derrotaría al Kaiju, pero Gypsy quedó muy dañado. Y pese a que inicialmente fuera enviado al cementerio de Jaegers, más tarde sería rescatado para repararlo. Con nuevas armas y mejoras, Gypsy regresaría a la acción, salvando a Striker Eureka de la inevitable destrucción, tras atacar a Letterback. Gypsy no solo se encargaría de matar a Letterback, sino que también a Otachi, llevando incluso su batalla hasta el espacio. Más tarde, sería el encargado de llevar a cabo el plan para destruir el portal, junto a Striker Eureka. En las profundidades se enfrentaría a Schooner y a Raiju, a quienes conseguiría vencer con la ayuda de su compañero. Apoyándose de los cadáveres de sus enemigos, conseguiría pasar a través del portal hasta el anteverso donde habitaban los precursores, y allí activar su reactor nuclear al máximo para autodestruirse. La ejecución sería un éxito, destruyendo el portal, y a todos los seres que se encontraban dentro de él. En apariencia, Gypsy Danger posee un aspecto descolorido, y una calcomanía que recuerda a un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial. La cabeza del Jaeger posee la capacidad de separarse del cuerpo, por lo que grandes aletas que provienen de los hombros, protegen la parte posterior de la cabeza, y la base del cuello, de donde se conecta. Posee salidas de ventilación que mantienen controlada la temperatura interna, así como canalizar el agua de mar a través de un sistema de refrigeración circulatorio. La turbina nuclear del pecho mantiene un control y alerta de lecturas radioquímicas que superaran los parámetros de seguridad. Esta también puede utilizarse como un arma térmica dirigida, lo suficientemente potente como para perforar completamente el cuerpo de un Kaiju cuando se dispara lo suficientemente cerca. Cuenta con dos propulsores traseros que le permiten aumentar su velocidad de movimiento hacia adelante y atrás, así como para poder saltar. En cada brazo posee un cañón de dispersión de partículas que dispara un rayo de plasma, que hiere gravemente, pero igual cauteriza la piel del Kaiju. Al mismo tiempo, en cada brazo también cuenta con dos espadas de cadena retráctiles creadas de una aleación de acero y obsidiana. Estas pueden utilizarse tanto como cuchillas sólidas, o como látigo. Después de que Knifehead prácticamente lo destruyera, las características básicas de Gypsy se actualizan para estandarizarse con las series más recientes de Jaegers. Sin embargo, su reactor nuclear, con el que contaban todos los modelos antiguos, siguió siendo su fuente de poder principal. Hydra Corinthian. De origen estadounidense, este fue un Jaeger que permaneció la mayor parte del tiempo estacionado en el Shatterdome de Panamá, hasta su eventual cierre. Nova Imperion. De origen coreano, este Jaeger era pilotado por dos antiguos atletas olímpicos expertos en esgrima. Nova Imperion permanecería inactivo en el Shatterdome de Tokio, junto a Tazzy Ronin. Mammut Apostle. Siendo enviado a combatir junto a Striker Eureka para luchar contra un Kaiju que surgió en Malasia, este Jaeger sería destruido. Striker Eureka logra matar al Kaiju, dando oportunidad de rescatar los restos de Mammut Apostle. Echo Saber. Permaneciendo dentro del Shatterdome de Tokio junto a Coyote Tango y Tazzy Ronin, tras su cierre, sería trasladado a Australia. Allí sería enviado junto a Vulcan Spectre a defender el muro anti-Kaiju, del surgimiento de Mutagore. A pesar de los esfuerzos por detenerlos, ambos Jaegers serían asesinados por el Kaiju, hundiéndose en las costas de Sydney. Crimson Typhoon.
Construido en China, Crimson Typhoon fue enviado junto a Striker Eureka y Cherno Alpha, para enfrentar el surgimiento de dos Kaijus en Hong Kong. El Jaeger se enfrentaría a Otachi, haciendo uso de sus tres brazos para atacar. Crimson Typhoon perdería el equilibrio cuando Otachi contraatacó, ya que gracias a la pinza de su cola causaría graves daños al Jaeger. Solo para que instantes después arrancara la cabina de mando, decapitando y derrotando a Crimson Typhoon. Siendo un tipo único entre los Jaeger, el Mark IV Crimson Typhoon hace uso de tres pilotos, en vez de dos, como el resto de Jaegers. Dos pilotos sirven para controlar los movimientos básicos, y un tercer piloto para actuar como artillero. Está construido con aleaciones de núcleo de titanio, y 50 motores a diésel por cadena muscular. Los tres brazos de Crimson Typhoon le permiten una gran movilidad y alcance en el combate, otorgándole la gracia de un artista marcial profesional. También cuenta con tres propulsores traseros que permiten un aumento en el movimiento hacia adelante durante un tiempo limitado. Esta capacidad también le permite saltar en el aire para disminuir la distancia entre él y un Kaiju para lanzar un ataque cuerpo a cuerpo. Estos jets traseros pueden encenderse independientemente el uno del otro, aumentando la velocidad de sus ataques cuerpo a cuerpo, ya que el torso tiene la capacidad de rotar 180 grados durante el movimiento cortante de los brazos. Esta capacidad igual lo convierte en el único Jaeger en poder dar patadas. El dispositivo de control triple actúa como un telescopio, lo que permite una mayor visión en el combate. Además, sus sistemas pioneros de software líquido proporcionan que sea el Jaeger con el menor número de circuitos internos. Las manos del Jaeger pueden dividirse por la mitad y rotar simultáneamente, para formar 8 hojas de sierra, y ejecutar su movimiento más característico, la Thundercloud Formation. Striker Eureka. Construido 5 años antes del cierre del programa Jaeger, este era considerado el más fuerte y rápido en combate. Él es el primero, el único Jaeger Mark V, construido inicialmente. Se tiene registro de al menos 9 victorias ante Kaijus, antes de que fuera destruido. Asistiendo a combatir a distintas naciones del mundo, tales como Estados Unidos, Nueva Guinea, Malasia, México, Nueva Zelanda y Australia. Tras la guerra Kaiju, este sería uno de los pocos Jaegers que consiguieron quedar activos. Dentro de sus últimas apariciones, defendería a Signy de Mutabore, quien había conseguido atravesar el muro anti-Kaiju. Así como ser pieza clave en la destrucción del portal interdimensional, donde se enfrentaría a los Kaijus Schooner y Slattern. Esto haría necesario que el Jaeger hiciera uso de su bomba integrada, para deshacerse de los Kaijus, y dar oportunidad a que el portal fuera destruido. El estallido de la bomba traería consigo la inevitable destrucción de Striker Eureka. El estilo de pelea de Striker Eureka es similar a la de un boxeador, siendo un brutal peleador cuerpo a cuerpo. Dicho estilo proviene principalmente a las habilidades físicas y conocimiento de sus pilotos. La velocidad y agilidad de Striker Eureka le permite combatir y matar a Kaijus mucho más rápido que cualquier otro Jaeger. Sus aletas de la espalda actúan como estabilizadores para que pueda mantener el equilibrio aerodinámico durante la turbulencia ocasionada en combate. Los nudillos de Striker Eureka son un compuesto de latón y acero resistente a la temperatura que rodea cada extensión del dedo, lo que aumenta en gran medida el potencial de impacto de cada golpe. A su vez, están respaldados por un par de artefactos repletos de nanotubos de carbono que canalizan la energía térmica a temperaturas de más de 300 grados Fahrenheit, capaces de herir y cauterizar al Kaiju en combate cuerpo a cuerpo. El lanzador de misiles en su pecho consiste en un grupo de 6 cañones equipados con 18 ojivas individuales capaces de atravesar la piel del Kaiju y matarlo con un impacto directo.